Vous êtes qui? Moi, c'est Mélie. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? C'est chiant, prie ma fronde. T'en as pas besoin. Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, a Plague Tale Innocence. Bueno, estamos aquí. Hoy vamos a jugar el capítulo 6, Mercancía robada. Bueno, vamos a pasar despacito. Tras, bueno, uno de estos dos tipos que conocimos tienen pinta de ser unos saqueadores. Creo que deben ser hermanos o algo así. Tienen toda la pinta. Y bueno, parece que nos están ayudando a escapar. Hemos sido capturados. Busca una distracción y pulsa arriba para que Arthur y Mélie distraigan brevemente a los soldados. Vale. Una distracción que puede ser esa. Yo creo que mejor esa. Les cruches là-bas, trop mal placé. No están en un buen sitio. A ver, la charrette, très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Vale. Alors, c'est ton frère? Ouais. On y va. Venga, vamos ahora. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats qu'on... Qué figo están estos soldados, eh. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patiente. On doit se frayer un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Et c'est notre gardien. Il y a pas de place pour une guerre. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Le roi Edouard. Tiens-toi prête. Prie nos troupes. Bien joué, Arthur. On y va. Et par où est-ce ido? Ah, vale. Despacito. Fais gaffe aux bouteilles. Cuidado con las botellas. Oh, c'était rien. Tanto roque, roncando además. Venga, te sigo. Qué tipos tan peculiares estos, eh. Fais attention. Quelle plaie d'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc, tu l'as fait. Oh, yes. Quoi? Oh. Ils vont me rendre dingue. Reste baissé, d'accord. Ah, c'était rien. Vale, despacio. A ver. Arqueros también vienen, ¿eh? A ver qué hace este. Venga, despacio. Ahora por aquí. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. Vale, aquí puedo crear una distracción. De nouveau anglaise, les gars. A ver. La historia es que yo no sepa dónde tengo que continuar. Imagino que por esa escalera. Con lo cual, la mejor distracción va a ser... Uf, no sé yo si esa va a ser la mejor. Quizá el caldero, meterme por allí, rodear... Sí, venga, vamos al caldero. Regarde, la marmite. C'est bon, tais-toi. On y va. Venga, ahora. Fais attention, tu connais les ordres. Eso es sigiloso, como un leopardo cuando caza. C'était rien. Ouais, c'est noté. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Me llevo esto, que esté là. Hay algo más por aquí. La fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Salid. Ces faits d'armes du temps où les guerres royales sont célèbres. Mais il est au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Vale. Ese se supone que va a interrogarme, ¿no? Ha dicho la hermana. Bueno, nosotros vamos por aquí. Ahora va a descubrir que me he escapado. Y es cuando se va a liar. Voyons voir.
Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Estoy haciendo que tu rescate sea rentable, dice. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Bien. Dis-moi. Ábrelo. Je veux bien, s'il te plaît. Venga. Si es equipo alquímico, me puede venir bien. Claro, para fabricar cosillas y eso. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Abre. Allez, j'arrive. Vale, salid y azufre. Vale, no puedo usar onda en inventario. Muy bien. Vale, ¿ahora qué? Silence. Ellie, va par là, ils sont trop nombreux. Y encima tiene pinta de que va a caer un tormentón. Es tanto roque, On va manquer de pain et de vin. Esto me lo llevo. À chaque victoire, c'est pareil. La moitié des... Oh, t'es folle. Quoi? C'est passé, non? De justesse. Venga, tranquilos. C'est mon frère. Ta libération. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Eh, Amicia, où elle est? Ta sœur. Salopard. Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille. Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Vale, ya se han dado cuenta que nos hemos fugado. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. Peut-être un coup des Valois. Profitons-en. A ver, ¿vas tú o voy yo primero? Vale, se han dispersado. Venga, venga, rápido. Eso es. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Vale, el baúl. Este me va a abrir el baúl. Estará cerrado, imagino, ¿no? A tu, Amelie. Venga, abre el baúl. ¿Y por aquí había algo para coger? Rocas. Pero no puedo, de momento no puedo hacer nada. Venga, abre. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Vale. Perfecto. Venga, abre eso. Mientras, ¿puedo preparar algo yo? Sí, de esto, mira. Vale, mi tarro está lleno. Solo puedo llevar uno. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Je veux des hommes du côté du rempart est. Amicia. Oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Sal del campamento. Vale. A ver, por aquí hay cositas para coger. Mira, ahí tenemos un jarrón, por ejemplo, pero voy lleno. Y no hay nada más. Me he dado cuenta que había ahí un banco de mejora, pero de momento no es el... No es el mejor momento para hacer una mejora. Así que, mira, ahí brilla. A ver. Vale, no puedo llegar desde aquí. Vale. Imagino que la salida del campamento estará por allí. Por aquí
No veo guardias. Mira, ahí hay cositas para coger. Roca, tela y una herramienta. Vale. A ver, despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? Roca. Aquí es que estamos muy expuestos. Deberíamos ir entre las tiendas. Que por aquí no nos ven con la hierba alta. Así que nos vamos a ir metiendo por aquí. Si es que puedo. No puedo. Aquí tampoco, ¿no? Vale. Vamos a dar un pequeño rodeo por aquí. Pasa. Y veces que se quedan los personajes como clavados. Algunos puntos. A ver. Estos son rocas que ya tengo. Y esto es lo que había visto antes, que no he cogido. Que lo voy a hacer ahora. A ver. Aquí ya está todo mirado. Vale. Vamos por aquí debajo. Vale, ahí puedo distraer al guardia ese que hay ahí. A ver. Se ha ido para allá. Estupendo. Aquí ya no me deja pasar, ¿no? Por lo que veo. Tengo que rodear. Vale. Atento al guardia. Cuidado. Ya me ha visto. Y no tengo opción de esconderme en ningún lado. A ver, aquí. Vale. Es normal que está medio tonto los guardias. Vale. Vale. Cuidado. Cuidado que tengo uno por cada lado, ¿eh? Date la vuelta, condenado. Vale, se les pasa, tranquilo. No mires. Menos mal que a los personajes que vienen con nosotros no los detectan. Vale. A ver que se les baje la barra del todo. Digo, es que si no me ve está ciego, ¿eh? Están atacando a tu compañero, ¿a cuál? Mira que están ciegos y les ha costado verme, ¿eh? Les ha costado verme, están ciegos perdidos, ¿eh? Mira que están medio ciegos los guardias, ¿eh? Y aún así me han visto. Vamos primero, porque no sé si me ha contado que he cogido los objetos aquí. No, no me lo ha debido contar. Es mejor, yo creo, que esta vez usar la onda e ir noqueándoles poco a poco, ¿eh? Y eso es lo que voy a hacer, ir noqueándoles poco a poco. Sonner l'alarme.
Allez. Vale. Perfecto. Sí, es mejor así, ¿eh? Quería pasar de forma sigilosa, pero los hay que ir quitando ese guardia del medio. Vale. Además, me dejan objetitos. Vamos a ir por aquí mirando. Hierba. J'en ai encore. Vale. A ver, más guardias. Allí hay uno. Pero ese ahora de momento no me molesta. Vamos por aquí. Laissez-nous en paix. C'était... Wow. Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi? Ouais, ce guardia de là, il ne me voit. Tu tienes algo para mí? Nada? Bon, venga, por aquí. Ahí tengo más piedras que voy a coger. ¿Eh? ¿Quién me ha visto? Qu'est-ce que je viens voir? A ver, ¿por dónde viene por ahí? Damos la vuelta. Queda quieto. Ay, que te vea. A este le tengo que meter otra pedra, ¿eh? A tu casa también. Date la vuelta. ¡Eh, toi! ¡Enlève-toi! ¿Qué es que tu fabricas por terre? Vale. Allí hay un guardia a lo lejos, pero no me preocupa. Vamos. Uy, creí que era un guardia. Ahí hay un arquero de esos. ¿Llegaré? Sí. ¡Mierda! He fallado. ¿Se ha mosqueado? No. Este me le voy a quitar del medio, porque si no me puedo tocar. ¿Qué es que se pasó? ¿Está? ¿Estás por dónde, eh? ¡Hala! Fuera. A ver, el arquero ese que está ahí... Que ya no está. Bueno, pues vamos por aquí. ¿Qué es? Date la vuelta, campeón. Cogiendo el gusto a la onda, chicos. Vale, ahí está la puerta. ¿Tú tienes algo? Loca. Bueno, se supone que la salida tiene que estar por aquí, ¿no? A ver. Aquí hay algo para coger. Mira. Yo creo que no queda a todos los guardias, ¿eh? Cordel 12-12. Vale. Venga, vámonos. No hay guardias por aquí, ¿no? ¿Dónde demonios están las salidas? Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Mélie, fuyez! Garde devant! Élimine-les, Amicia! Sauvez, vive, escapa. Et qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez! Non! Arrêtez! On n'a rien fait! Ils veulent Hugo!
Venga. Toi, vamos. Tu n'as rien. Je vais bien. T'en fais pas pour moi. On a une sortie. Ramène-toi. Ne ralentis pas, Hugo. Vale, hemos cogido rocas. Vamos rápido. Cuidado que a ese seguro que con la onda no le dejamos cao, ¿eh? Venga, venga, abre eso. Vamos. Cuidado. Hombre. Ils vont ouvrir la porte. Ils sont là. Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous là-dedans. Ah, fermez-la. Laissez-nous tranquilles. Garde. Le petit. Amicia, ramène-toi. Bon, los pelos. Où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Bueno chicos, pues capítulo 6 completado. Nos ha costado un poquito escapar del campamento, pero finalmente lo hemos conseguido. Salió una buena, ¿eh? Ojito con el tal Nicolás ese, que es el jefe de la Santa Inquisición, el que lleva el casco ese con la forma de la cruz. Cuidado con ese, que tiene que ser un enemigo de armas tomar. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este A Plague Tale Innocence. Juego que me está gustando mucho. Os mando un saludo, cuidaros mucho.